Procedentes de la ciudad de Gómez Palacio, integrantes de la Coalición Nacional del Comité de Jubilados y Pensionados, Elpidio Domínguez Castro, se reunieron a las afueras de la delegación del ISSSTE para realizar una manifestación en la que señalan el objetivo es evitar que Pensioniste sea privatizado. Mire, nosotros estamos aquí protestando por la privatización del Pensioniste. La Cámara de Diputados ya aprobó una parte de lo que es la privatización del Pensioniste. En este segundo periodo, o no sé qué periodo será, en la Cámara de Senadores que va a dar inicio en febrero, van a aprobarlo en la Cámara de Senadores. Nosotros a nivel nacional, el día de ayer hicimos un plantón en la Cámara de Senadores y el día de mañana vamos a hacer un plantón en la Cámara de Diputados. Hoy estamos aquí apoyando esos plantones para evitar que se privatice el Pensioniste. Ese es el objetivo principal por el cual estamos aquí. Ya esto prácticamente es una afore más. Los fondos de los trabajadores que trabajamos para el gobierno van a pasar al gobierno al gobierno federal. Esa es una privatización porque ellos van a hacer uso de nuestro dinero y prácticamente va a desaparecer. Señalaron que el objetivo de esta acción es clara y sobre todo contra los derechos de los pensionados y jubilados. Nosotros en el Pensioniste teníamos ganancias elevadas porque la inversión que se hace del dinero de los fondos genera ganancias. Sin embargo, en las Afores ya no genera ganancia porque cobran una comisión por el manejo del dinero. Aparte de eso, el dinero no está invertido en actividades productivas. Lo tienen invertido en pagar lo que es la deuda pública y la deuda privada. Una parte, más del 50% de los 2 billones de pesos que están en los fondos de los pensionados y jubilados, ese dinero, más del 50% está para pagar la deuda. Luego el otro 50% no lo invierten en actividades productivas, lo invierten en la bolsa de valores y la bolsa de valores siempre pierde. De tal manera que el dinero que está en las Afores, en lugar de estar incrementándose, va decreciendo. A eso le llaman ellos las minusvalías, que son pérdidas para los fondos del dinero. Agregó que la manifestación también tiene otro objetivo. También estamos protestando por la privatización del sector salud. Tienen un proyecto de fusionar todos los servicios médicos y hacer que los derechohabientes saquen o paguen un seguro médico. Ya no van a proporcionar servicios médicos a personas que tengan enfermedades crónicas, degenerativas. Van a obligar a todos los trabajadores a que compren un seguro médico para que les paguen eso. Señalaron que este movimiento es legítimo y además de su manifestación en la delegación del ISSSTE, también realizarían una movilización en el Congreso del Estado. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez. Yeah.